Otra vez, uno, dos y tres. Llegamos a Florencia y vamos caminos a encontrarnos con nuestra guía. ¿Qué le parece lo que ha visto de Florencia? Bello, hermoso. Bien. 10.000 pasos, el mínimo. Por eso nos dejaron ir para allá para que regresen. Sí, claro. Preguntaba los diferentes. Thank you.
Para ilustrarnos, trabajaba muy bien. Entonces su padre se da cuenta de las dotes que tiene su hijo y decide no desaprovecharlo. Entonces se lo trae a Florencia porque no puede reconocer como un hijo. Con lo cual, ¿qué hace? Pues le manda a dormir a casa de los amigos, aunque sea en el mismo barrio, y le ayuda a los estudios. Le pone a trabajar en lo que, como decía, no había una academia de bellas artes, pero en lo más parecido, en la escuela. En el taller de Andrea del Verrocchio, que estaba justo detrás de este edificio, en la calle que baja. Andrea del Verrocchio era un taller donde se aprendían varios oficios al mismo tiempo, pero en la misma sede. ¿Por qué no lo podía conocer? Porque había nacido fuera del matrimonio, claro, no podía haber, decir soy infiel, o he sido infiel y además he tenido un hijo fuera del matrimonio. Sobre todo un notario, que es como decir un juez, o sea, tiene que velar. Architecture here, the middle one, typical from the city of Florence. Estamos recorriendo las murallas de la época florentina. Sí. Vía del Corso o Gran Avenida. Ahora vamos a ver la columna que simboliza el kilómetro cero en Florencia. Esta es la columna del kilómetro cero en Florencia. Thank you.
grabando, pueden decir lo que quieran ahí. Otra vez, uno, dos y tres.